Uy, las 3 de la tarde. No, la bruja me mata, se hizo tardísimo. Las 3. Y este pescado que no llega. Vos tenías que ir a buscar a tu hija y son las 3. Pero escuchame, yo estoy harta. Estoy podrida. No, siempre es lo mismo. Son las 3 de la tarde. Las 3 y este desgraciado que no vino. Las 3. Las 3 y este infeliz que no me vino a buscar. Las 3. Las 3. Las 3. ¿Qué hago yo acá? ¿Dónde está la chica atractiva? Porque ahora pareces un mamarracho. Mira lo que son. Ay, ¿dónde está el hombre seductor y galán? Porque ahora se parece un monstruo. Fútbol por todos lados. Vas a la cancha, ves fútbol con tus amigos. Me tiene repodrido. ¿Qué es esta columna de acá de la tarjeta de crédito? Es un fangote de plata. No, escúchame, Vero, hay que suspender la tarjeta, ¿eh? Ni loca. Antes entonces no le salgas de garante a tu primo. No le puedo hacer eso a Carlos. ¡Dios! ¿Este es el hombre que lo tengo que soportar hasta que la muerte nos separe? Dios, si existís, ¿por qué permitiste que me case con esta bruja? Mi mamá tenía razón. Me decía, no te cases con este muchacho, no sabe hacer nada, es un inútil. Sentí que tuve un... un contacto personal con Dios. Es difícil explicar esto. Y a partir de ese día, yo no volví a ser la misma. Mi vida cambió. Nuestro matrimonio se estaba viniendo abajo y fue restaurado. No, sigo leyendo el diario. ¿Y si en vez de leer, oramos? Listo, o sea, sí. Con nuestras palabras. Con nuestras palabras. ¿Y cómo hacemos? Y así. Y concentración. Cerramos los ojos. Pero mamá, si papá... ¡Vos callate! ¡No me lo nombres a tu papá! Por favor, decime que no éramos así nosotros. Éramos así, o peor. Dios mío. ¿Sabes qué? El coordinador me dijo que Dios tenía un propósito conmigo. Wow, ¿qué propósito? No me dijo, me dejó picando, pero no me dijo nada. A propósito, vos, Antonio, ¿cuántos años tenés de casado? ¿Antonio, casado? ¿Casado yo? No, no, solté. Marmota hablando.